El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Pues otra vez las cosas allá en Penjamillo, Michoacán, que está cercano a Ecuandureo y a. La piedad, más o menos, pues una zona es un municipio pequeño, pues privaron de la libertad al alcalde electo cuando estaba en la plaza principal del municipio. El dirigente estatal confirmó que el llamado presidente municipal está en calidad de desaparecido y no se tiene mayor indicio. Es el Gilberto Mejía Salgado, quien fue electo como, pues vamos a decirlo honestamente, jefe de Plaza de Benjamillo. Cuando se encontraba en la plaza municipal la mañana de este martes. La Fiscalía del Estado allá en Michoacán dio a conocer que tras recibir el reporte del hecho, inició la carpeta de investigación respectiva a fin de realizar las actuaciones que permitan dar con el paradero de Mejía Salgado. En las inmediaciones de la localidad de Caurio, de Guadalupe, municipio de Jiménez, se localizó siniestrada una camioneta en la que viajaban las personas que presumiblemente participaron en la privación de la libertad del alcalde electo, por lo que personal de diversas disciplinas periciales acudió al sitio para realizar actuaciones de en el lugar. De igual forma, en la plaza de Penjamillo fue asegurando una camioneta pickup en la que viajaba la víctima al momento de los hechos. Se presume que podrían ser gente del cartel Jalisco Nueva Generación Compas. Este, pues por eso les digo que es jefe de plaza, es emanado del narcopés que ya debería de haber desaparecido. Pues bueno, aún así Compas pues, no se merece esta situación. Pero eh, lamentablemente, pues ya saben, ¿no? Le siguen dando poder a personas que pues no tienen escrúpulos ni respeto también. Pues igual como Cartel Jalisco y otros grupos narcoparamilitares. Pues ganó con un margen cerrado. El dirigente estatal, Eder López, confirmó que el llamado presidente municipal está en calidad de desaparecido. Tras el conteo y cómputo oficial elaborado por los funcionarios del Instituto Electoral del Estado en Penjamillo, los resultados de esta elección dieron como ganador a Gilberto Mejía, candidato del pues de los dos ultraderechosos, los que no aceptan. Que haya más géneros, ¿verdad? Eh, que no haya eh, respeto por los del LGBT, de los LGBTTIQ, a la presidencia municipal de Penjamillo. La fiscalía informó que ordenó el desplazamiento de personal a la zona para efectuar recorridos aéreos y terrestres con la finalidad de dar con el paradero de esta persona. El pasado 10 de junio, el expresidente municipal, y les había mencionado que nuevamente tenemos otra situación, José L fue asesinado a balazos y su cadáver hallado en un vehículo compacto del bulevar en esa población. Pues ahí lo tienen, lo que sigue pasando la triste realidad. La gente en lugar de organizarse, ¿cómo oh, puede ser capaz de darle poder a estos tipo de mequetrefes como los del pez, Por favor. Espero que sea la última vez y entiendan. No les va a traer nada bueno, pero tampoco les va a traer algo bueno que siga pasando estas cosas como lo que le acaba de ocurrir. O sea. Ninguno, ni Cartel Jalisco, ni Viagras, ni ningún partido político les va a ayudar. Así que déjense de tonterías. Espero que encuentren a esta, a esta persona. Saludos, compas.